nos vamos hasta Santo Domingo, donde ocurrió un hecho inaudito durante una caravana fúnebre. Cientos de personas sacaron el féretro de la carroza porque el chofer se negó a llevar al difunto al cementerio, supuestamente por el desorden que había. Laura de la Nuez, cuéntanos qué fue exactamente lo que ocurrió, Laura. En esta carretera tuvo lugar el accidente en el que murió un joven de tan solo 22 años de edad, quien participó en una de las peligrosas carreras ilegales en República Dominicana. Ay, mi madre, qué lo que era. Aunque parezca inaudito, esta fue la despedida que los amigos y familiares le dieron a este joven. Lo sacaban y volvían a entrar al carro fúnebre hasta que el chofer decidió dejarlo en plena avenida. José Miguel era un popular corredor en su pueblo y, según su padre, tenía 3 años compitiendo en estas carreras, a pesar de que su familia se oponía. Ellos quisieran verlo detenido todavía, que ellos querían que no llegaran al cementerio, porque eran amigos, de verdad. José Miguel era un popular corredor en su pueblo y, según su padre, tenía 3 años compitiendo en estas carreras, a pesar de que su familia se oponía. Y él había tenido también varios accidentes, pero había salido exitoso en eso y bastantes veces muchos consejos para que él dejara eso y casi mente no se llevó de uno. Este amigo de la víctima asegura que compiten casi diariamente y que a través de las apuestas es que ganan dinero. Por eso corremos por el dinero, porque es la única forma de uno buscarse. Las motocicletas que usan para sus carreras son modificadas para alcanzar mayor velocidad y los participantes se ubican en avenidas con tramos largos, rectos, con poco tráfico. Pero en algunos casos, si es necesario, hasta detienen a los autos para llevar a cabo sus competencias. Eso yo no lo veo bien, porque así como perdió la vida este hijo mío, también otras madres, también otros padres están pasando por el mismo proceso. Las carreras clandestinas en el país ocurren casi diariamente, ocasionando no solo la muerte de quienes participan, sino de personas que transitan por la vía. Rebeca, regreso contigo. Gracias, Laura. Y recordemos que República Dominicana es uno de los países más afectados por esta pandemia en el Caribe y situaciones como esta, por supuesto, empeoran muchísimo la situación.